Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Ana y bienvenidos de nuevo al canal con un nuevo video de Jurassic World Game, capítulo 21. Y bueno chicos, hoy les traigo un notición de esos noticiones grandes que dices tú, no mames, qué pinche notición a la Versh. Una notición muy grande, quizás algunos ya lo sepan porque ya lo vieron. Y si no, pues vayan corriendo a su juego para verlo. Y lo que tenemos aquí es, miren, el nuevo super híbrido Monostegotops. El Monostegotops es un super híbrido implementado que ya había salido en Jurassic World Alive. Es un super híbrido entre el Monolophosaurus y el Stegoceratops. Y esto fácilmente pues se puede hacer en Jurassic World Alive solamente juntando ADN de estos dos. Pero en este caso lo vamos a obtener de la misma manera que obtuvimos al Indoraptor. O sea, haciendo misiones, consiguiendo de 14 en 14 super ADN. No sé cuál va a ser la cantidad de super ADN. Yo me imagino que no va a ser tanta, ya que pues al menos este super híbrido en Alive no es tan. Bueno, sí es fuerte, sí tiene lo suyo. Pero aquí yo creo que las estadísticas pueden cambiar un poco y hacerlo un poquito no tan bueno como el Indoraptor. O quizás al mismo nivel del Indoraptor. O quizás ligeramente un poquito más. Pero no creo que sea tanto así de uff, un super 15.000 de vida o no sé. La verdad es que yo dudo mucho eso. Porque, pues no sé, además va a ser un herbívoro y no estoy muy segura cómo vaya a ser esto. Pero bueno, vamos a obtenerlo. Posiblemente vayamos a obtener el super ADN, pues va a ser de Monolophosaurus. Vamos a reunir super ADN de Monolophosaurus, que el Monolophosaurus lo tengo por aquí, yo creo. Aquí está el Monolophosaurus. Vamos a conseguir super ADN de este amiguito para poder crear al Monostegotops. Y bueno, al menos en Alive es bastante bueno, en Jurassic World Alive es bastante bueno. Tiene bastantito de vida y un blindaje sorprendente. Pero pues les digo, no sé cómo vaya a ser aquí la manera de. O sea, cómo vaya a estar. Y pues aquí tenemos lo de Super ADN nuevo. Que pues bueno, aquí vamos a poder recoger lo que es el Super ADN de Monolophosaurus. Tal cual como obtuvimos el Super ADN de Raptor, pues así vamos a obtener el de Monolophosaurus. Y algunos me estaban preguntando que si se va a poder hackear esto. Pues sí, si se va a poder hackear, yo creo que de la misma manera que se hackeó, que se ha hackeado el Indoraptor, ya sea hackeando el super ADN o ya sea cambiando los valores a cero, pero pues sí va a ser un hack que va a tardar en llegar. O sea, cuando salió el Indoraptor todavía no había hacks para poder obtenerlo. Hasta después de como de un mes o menos de un mes que empezaron a salir estos hacks para obtener el Indoraptor. Pero no fue algo como que, o sea, sí fue tardado. Sí, tardó un poquito en llegar. Pero bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Y bueno. Pues claramente estoy dispuesta a ayudar a obtener a este super híbrido para los que pues no puedan, porque sí se me hace una grosería el modo de obtener aquí a los super híbridos. Así que con chance sí los puedo ayudar a algunas personas. Y bueno, pues voy a ayudar a aquellas personas que compartan los videos y que le den like y que pues avisen a sus amigos y ya yo veré quién fue el que más hizo esto y va a ser el que vaya a obtener la ayuda, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar con unas combinaciones que me dejaron en el video pasado. Y esta combinación, que la verdad también es un po es especial, es una combinación de Jonas, ya un viejo conocido de este bonito canal. Que pues me felicito por el video, estuvo guay el video. Mi combinación es de los Brachiosaurus Squad. Pero
pues no sería tal, no sería Brachiosaurus Squad, sería más bien Saurópodo Squad o el escuadrón de los saurópodos, si así lo quieres llamar. Y pues bueno, sería la Saurópodo Squad, ya que el Brachiosaurus ni está. Así que vamos a ponerlo así como Saurópodo Squad o el escuadrón de los saurópodos. Y bueno, pues la combinación que este amigo me pide de los saurópodos, que pues son puros herbívoros y va a estar un poco complicado, es de el Sunosaurus, el Apatosaurus y el Supersaurus. Vamos a poner al ¿dónde está? Al Sunosaurus, al Apatosaurus, que aquí está, también lo tenemos, y al Supersaurus. Aquí está. Y al Supersaurus, y vamos a ver qué nos sale, porque puede estar complicado ya que son puros herbívoros. Y pues nada más con tener al Apatosaurus nos pueden salir, como les dije, dinosaurios fuertes. Y la vamos a tener muy complicada, pero pues ya saben que sin riesgo no hay esfuerzo. Sin riesgo no hay. No aumentan las probabilidades. Y bueno, vamos a intentar hacer esto de la mejor manera posible. Además, para el deleite de este suscriptor. Y bueno, tenemos un Indominus Rex enfrente con un Sunosaurus y empieza él. Va a estar complicado, va a estar complicado, muy complicado. Yo creo que primeramente hubiera puesto al Apatosaurus primero. Va a estar muy complicado. Ahorita solamente puedo guardar y estarme defendiendo, aunque él posiblemente me vaya a matar. Yo creo que con dos me mata, pero decide atacarme con uno. No, pues no me mataba con dos. Pero bueno, vamos a seguir haciendo esto a ver qué sale, porque ya les digo que estaba muy complicado ganarlo. Ya saben que los balances de este juego son una de las cosas malas de este juego. Ya pronto voy a hacer el video de lo bueno y lo malo de este juego. Y bueno, ya voy agregando esto a la lista. Bueno, esto ya lo tenía en la lista de lo bueno y lo malo. Y bueno, pues ya pronto van a ver ese video, ¿no? Porque sí está muy pasado y pues esto ya lo tengo más que perdido. Pero bueno. Ahorita, pues la verdad es que no puedo hacer mucho con este amigo, el poco ataque que tiene. Es que ni lo alcanzo. Ah, mira, eso sí pareció un golpe que le había dado. Qué buen putazo, hermano. Pues bueno, esto lo teníamos demasiado perdido. Lo siento mucho, amigo, pero pues esta combinación pues solamente trae desbalances. Pero estuvo muy chido lo del Saurópodo Squad. Ahora ya tenemos dos escuadrones, no, tres escuadrones, que son la Raptor Squad del juego, la Spinosaurio Squad o Spinosaurido Squad y la Saurópodo Squad. Ahora vamos con una combinación que es de Joan. Que es una. Esta vez es una combinación de puros carnívoros. Y me pide al Indoraptor, al Yudon y al Ceracinosaurus. Y esto pues es bastante buena esta combinación. Es muy fuerte. Pero pues los priotrodones nunca faltan, ¿no? Chingada madre. Pero bueno. Y tres. Bueno, no está mal, un poco de diversión, de salseo. Giovanni, me siento famoso. Pues siéntete famosito por aparecer en uno de mis videos, ¿no? Más adelante, pues te voy a hacer más famoso. Qué chingados. Ok, pues empezamos, ahora sí empezamos nosotros. No les digo que este juego es un poco injusto, pero bueno. Y ahora él me va a querer atacar con todo, sí.
Pero bueno, yo de una vez me voy a deshacer de este amigo y voy a guardar uno. Así bien chido, ¿para qué? Para deshacerme del primer priotrodón. Y me vas a querer otra vez atacar con dos. No, esta vez no me ataca con nada. Muchas gracias, amigo. Y bueno, nos da paso para que podamos hacer nuestros cuatro para la 4x4 y nuestra camioneta. Y ahora sí nos ataca con dos, nos mata. Y pues ya aparentemente con el Yudon ya podemos deshacernos de él bastante fácil. Adiosito. Y también les digo que pues ya pronto se viene el video de todos los dinosaurios del 40 para que pues no mantenerlos esperando, ¿no? De Joan, esta fue tu combinación. Así que una buena combinación y bueno, ganamos con tu combinación. Claro que sí. Vamos. También comenten qué otro juego quieren que suba en el próximo capítulo. Esta es la semana de jefe. Y bueno, mañana sale el primer jefe. Y yo creo que va a ser un jefe repetido. Porque ya saben que cuando va a haber nuevos jefes, de nuevas criaturas y así, regularmente te dan pistas, como por ahí de un mes de anticipación te van dando pistas acerca del nuevo jefe. Y pues esta vez no nos han dado ninguna pista. Entonces yo supongo que van a ser jefes repetidos. Muy probablemente, porque cuando son jefes nuevos, son suelen ser, te mandan pistas en el juego. Las pistas regularmente aparecen aquí en la sección de noticias, pero como pueden ver, aquí no hay nada, solamente está todo esto, no hay nada. Miren, está el evento de la girosfera de del Indominus Rex. Pues si quieren, coméntenlo y si quieren podemos hacer este tour de la girosfera del Indominus Rex. ¿Qué les parece? La podemos hacer. Y sería muy entretenido. Yo creo que a lo mejor, si quieren que esto se haga en el próximo capítulo, coméntenlo y dejen su like. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Pues estoy también muy emocionada por el nuevo Super Híbrido, que pues está implementado más que nada de un juego a otro. Pero estoy muy emocionada y pues claro que lo vamos a tener y cuando lo tenga pues claramente lo voy a presentar y lo voy a utilizar, le voy a dar su uso. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Yo soy Ana, les mando muchos besos y nos vemos.